Hello. Hello, Diana. Hello, how are you Hello. guys? ¿Cómo están? Fine. Fine, Fine, excellent. hello, everyone, everybody. Everybody, hello. Hello. Miriam, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Excellent. So, Diana. Yes. Dígame. Tengo una consulta. Dígame. Yo recuerdo que en la primera clase tú dijiste que tenemos que hacer algo en la plataforma, pero ¿hasta qué lección tendríamos que llegar para esta semana? Usted puede llegar hasta la sección 1 o incluso puede iniciar la 2, pero si usted puede seguir trabajando en la plataforma más adelante, entonces no hay ningún problema, puede continuarlo. Lo que pasa es que si yo voy explicando, diga, sí. No, la pregunta era, sí, yo creo que avancé un poquito, ahora tuve un poquito de tiempo de hacerlo, pero que tú decías que el miércoles tenía que estar terminado hasta cierta parte, entonces yo no estaba segura si en verdad lo había terminado o me había adelantado o estaba retrasada. Eso que dije fue que la última semana, para el miércoles de la última semana, que estamos hablando que es el miércoles 10 de febrero, el miércoles 10 de febrero, ustedes tienen que estar finalizando el midterm, el examen, para que el jueves solo hagamos un repaso de él. Ah, ok. Entonces yo creo que no escuché bien esta indicación, entré tarde y entonces me confundí. Y como es mi primera vez en esta plataforma, no sabía. Pero ah, ok. Gracias. No hay problema. Para eso estamos, para resolverle sus dudas. Con la plataforma van a ir trabajando. En realidad no son muchos ejercicios. Está el 1.4, creo que está. El 1.7. Espérenme un segundito. Ok. Y solo son como 3 o 4 knowledge check, que son los que van a tener que estar haciendo, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden... hi, good evening. Good evening. Ok, very good. So, solo tienen que ir haciendo esos ejercicios. Yo creo que pueden avanzar hasta el ejercicio que ustedes quieran. Pero es bueno como que al final, después de que yo explique algo, ustedes van y lo realizan, porque así el conocimiento está fresco, ¿verdad? Pero si ustedes sienten que dominan el tema con el video que está ahí, adelante. Ok, gracias. Ok, you're welcome. So, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Esta que es la tercera clase que tenemos, ¿verdad? Créanme que el tiempo se va volando. Yo ya he tenido grupos antes y siento que el tiempo ni me alcanza cuando ya se ha acabado el módulo. A ver, guys, vamos a hacer lo primero, que es... Deme un segundo. Vamos a hacer lo de la lista, que es lo primerito, ¿verdad? Lo que corresponde al día de hoy, que siempre es lo que tenemos que estar realizando. Deme un segundo para buscar su asistencia aquí. Para que vayamos con este paso, para que no nos quite mucho tiempo. Vale. Voy a iniciar. Entonces, todos recuerden lo principal siempre. Sus nombres completos según DUI. Su cámara encendida. Ok. Y activan su micrófono solo si les toca decir presente o I'm here para que quede registrado. Inicio. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Present, teacher. Excelente. Christopher Giovanni Vides Orellana. Nope. Tercera clase. Claudia Patricia Rivas Rivera. Todavía no. Emanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Excelente. Evelyn Joana Gómez Flores. Nope. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Excelente. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Bien. Gerson Rubén Pérez Márquez.
I'm here, teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. Su audio creo que no está bien, Ismael, porque es no, sí estás. No, aparece. Ahí está, bien. Vamos con Jorge Alberto Julio Enríquez. Present, teacher. Juan Carlos Estrada. Present. María René Salazar Gil. Present. Okay. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Present, teacher. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Okay, bien. Silvia Michelle Rodríguez present. Martínez. Present, okay. Teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Okay. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Meda, perdón, Jocelyn Maday Flores Coca. Present. Andrea Michelle Argueta García. I'm here. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. Present, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present. Catherine Yesenia Acevedo Ayala. ¿No? Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present, teacher. Mario, perdón, Mario, usted ya dijo presente. Talía Verónica Benítez Estrada. I am here. Excelente. Ok. A ver, alguien que no haya llamado y que se conectó en lo que estaba pasando asistencia y tal vez pasó su nombre. Yo, teacher. Evelyn Joana Gómez. Ah, ok. Evelyn Joana Gómez Flores, ¿usted dice? Para que quede en el registro, eso, bien. Ok, bien, los demás, nadie se ha conectado. Christopher, Claudia, Manuel, no se han conectado. Brandy tampoco se ha conectado. Bien, ahí estamos bien, quedamos bien con la asistencia. Gracias, lo hicimos en menos tiempo. Hay que ir mejorando el tiempo de la asistencia, pero bueno, es un requisito, ustedes saben, para comprobar que son ustedes al 100%. Ok, so, vamos a iniciar. Ayer con ustedes me quedé donde estaba las palabras, perdón, los verbos. Verbs, and you have to add yes, right? That was the last thing? For lo último, yes? Yes. Okay, yes. Very good. Yes. So, but we didn't finish, right? Fernando dice aquí. Fernando, ¿será usted Fernando? A ver, ¿qué me parece alguien aquí? No. Emanuel Fernando Torres Juárez, ¿será? ¿No? Que veo a alguien ahí conectado. Pero no sé si es él. Hello, Fernando. Yo le puedo escuchar. ¿Usted me puede escuchar a mí? No le puedo escuchar, perdón. ¿Sabe qué, Fernando? Escríbame al chat cuál es su nombre completo aquí en este chat, en el de Zoom, para poder hacer registro, porque no le escucho. Entonces, sigo pasando inasistencia y no sé si usted está conectado siempre. Escríbame en el chat, por favor, porque si no logro escucharle. Bien, guys. Como no lo terminamos, now we have to finish it. Es lo primero que vamos a hacer, pero vamos a finalizarlo todos juntos, together. Esperen un momento. Soy Mister, Emanuel. Yo me acabo de conectar. ¿Cómo, Claudia? Yo voy conectándome. No sé si ya me había mencionado. Veamos. Claudia, sí, aquí está. A ver. Okay. Claudia, ok, bien ahí, bien.
ya la guardé. Dice, soy Emmanuel teacher. Ok, le voy a poner presente acá, pero necesito que arregle eso del micrófono y el video, porque nos piden, ¿verdad?, que comprobemos eso. Pero qué bueno saber que lo tengo aquí. Así ya solo son menos personas las que me faltan en la lista. Emmanuel Fernando, vamos a cambiarle el nombre. Ok, vamos a hacer esta actividad juntos. Bueno, voy a hacerla ahorita aquí. Voy a compartir pantalla para mientras que no perdamos el tiempo. Está acá. So, now we have to do this, right? So, voy a ir preguntándole a personas por personas cuál es la forma correcta o cómo tiene que quedar al final eso para que ustedes me ayuden ahí. Ok. So, vamos a ir con la primera. Walk. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda walk? Y le agrega la walk. S al final. Ok, walks. So, ¿cómo sería? Walks. La siguiente, walks. Tenemos enjoy, ¿cómo quedaría? Solo la enjoy. S. Enjoy. Ok, ¿y por qué no se cambia la Y si teníamos una regla donde se cambiaba? Porque antes de una vocal. Porque pone una vocal. Correcto. Ahora, en el siguiente, dice fly. ¿Qué pasa ahí? Se le agrega flies, consonante. Flies, porque es consonante. Flies. Ay, como es consonante, ¿qué pasa? No me dijeron bien ahí. Se agrega ES. Pongo I para cambiar la Y y sumo S. ES. Ok, entonces se elimina Y, ¿verdad? Y la cambio por una. I-S. Excelente. Siguiente sería. Pushes. Solo le agrego I. Yes. Correcto. Luego vamos con la siguiente que está ahí. Teaches. Ok, vamos con la siguiente. Skip sería. Skip. Easy, ¿verdad? Solo la E. Pull sería. Pull. See. Come. Please. Comes. El medio explicando qué significa. Mira, come, es peinarse. Enter. Enters. Run. Runs. 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 Get up. 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 Okay. Mi verbo en sí es el get. El up es el que me lo hace un phrasal verb. Okay. El phrasal verb son unos verbos que que cambian sentido si van unidos con otra palabra. Ya van a ver más adelante eso. Fix. Fixes. Have. Perdón. Talk. Talks. Have. Has. Es irregular, right? So brush. Brushes. Das. Pensé que me iban a decir dos, porque hay gente que me ha dicho dos y es das, ¿verdad? Tú, das. Break. Break. Excelente. Se andan bien, andan con todo. Diga. Y la que dice get out, la S va después de uf, va. Get up. Aquí va la S. Gets. Gets up. Yeah. Gets up. Correct. So, guys, vamos a pasar aquí. Alguien me ayudará a leer la fecha. So, I'm going to choose the person to help me read the date. Creo que la vez pasada escogí a un boy. So, I'm going to choose a girl today. And the girl is alguien que no esté viendo la cámara. Esa chica voy a elegir porque, pues sí, no está viendo la cámara. Rapidito vuelven a ver todas la cámara. A ver, la voy a elegir al azar. ¿Quién no tiene cámara encendida? Andrea Michelle. Andrea. Aquí estoy, lo siento. Wednesday, January 27th. Lo siento, me quedan las nubes.
Lo siento, es que también estoy cocinando. Ah. I'm sorry. 2021, ¿ok? Ok, 2021. Ok, thank you, Andrea. So it will be Wednesday. 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 Ajá, Wednesday. Ok. Porque las personas usualmente creemos que es Wednesday, por como está escrito, pero es Wednesday. Mm-hmm. Luego tenemos January okay. 27, 2021 o 2021. Thank you very much. Yo sigo todavía en el 2020. Mi mente quiere decir todavía 2020, 2020. Ok. A ver, vamos aquí con el tema del día de hoy. As we were, like, from the very first day, we have been studying present simple, right? Or simple present. What is simple present? A ver si alguien me lo dice. What is simple present? Ayer hasta les traje un concepto. Real action. Real actions, okay. Frequently actions. Frequently actions and? I don't remember, teacher. Sorry. Statement. Many times. Yeah, that last frequently. Eso es algo que se repite frecuentemente. La última era statements of fact. Something that is fact. Un hecho, ¿ok? Un fact es un hecho, ¿ok? Bien, so vamos a pasar aquí. ¿Pueden escuchar ese perro de fondo o no? Si se escucha fuerte. Sí. No. Sí, ¿verdad? Ni modo. Bueno, 1.9... No. Simple present questions and conversation. I get up at noon. Okay? So, vamos a hablar un poco sobre simple present a little bit more, but this time we're going to be looking at questions. We were with simple present negative, simple present third person, and simple present third person negative. So, now we're going to do questions. Hoy vamos con questions. Okay? So, la primera para hacer questions es esta fórmula, ¿ok? So, si quieren, cópienla o si ya la tienen memorizada y pues están aquí solo el refuerzo, ni modo, ¿verdad? A ver, so, ahí hay una fleca donde dice do and does. Do and does. ¿De qué creen que depende que sea do or does? ¿Cuándo voy a poner do y cuándo voy a poner does? Grammatical person. Ok, si es third person, ¿cuál voy a usar? Does. That's correct. Ok, that's correct. Because you have the S. Y aquí en el verbo, you don't add the S. Ya no añadiríamos esa S, ¿verdad? Because we have it in the auxiliary verb does. Does. Ok, so this is like the main, I don't know, let's call it rule. La regla principal. But now we are going to create some examples. Okay? So vamos a hacer unos examples. Wait. Okay. So the first one can be, do you work here? Do you work here? Okay? ¿Qué estoy preguntando ahí? A ver si alguien me dice. Do you work here? ¿Trabajas aquí? Exactly. So, but now, guys, I need you to pay attention to this. Miren, esto es muy importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta. This and this, ok, so voy a cambiar aquí colorcito, vamos a ponerle aquí para que se resalte. Ok. So, do and the question mark, esto se llama question mark, ok. So, the do and the question mark son las dos cosas que me indican. So, these two things indicate that this is a question. Es lo que me indica que esto es una pregunta. Basically, I'm opening the question and I'm closing the question. Abriendo y cerrando pregunta. Como en español tendríamos que usar el que abre y cierra pregunta, que es como este, pero solo usamos este, ¿verdad? Ya se nos olvidó el primero. Pues, en inglés, that's what do does. Okay, es lo que el do hace. Do abre la pregunta. Porque si lo traducen literalmente, el do no tiene ningún sentido ahí. ¿Trabajas aquí? Right? Pero si yo no tengo estos que están señalados, ¿se fijan que esto es una oración simple? You work here. ¿Trabajas aquí?
Pero ahora, si yo añado ese do y ese question mark, ¿tengo una? Interrogative. Question. I have an interrogative, question. I have a question. Excellent, very good. Vamos con una, con does. That will be, does she live close? Does she live close by? Oh, I'm gonna have it close. Does she live close? Okay, vive ella cerca. Does she live close? Okay, again, I open my question. She does. Esperen un momento. Cuando quieran hablar, se activan el micrófono. Ok, ahí está, miren. Does she live close? Ok, pero ahora esto no queda como aquí arriba, que les decía que esto ya, miren, es una oración simple. Si yo quisiera que esto nada más fuera una oración, ¿qué hay de incorrecto ahí? Si no fuera pregunta. El verbo. ¿Qué necesita? Si no fuera pregunta, el verbo estaría mal. Hay que ponerlo en tercera persona. Es agregar, es, add, es. Todo lo que escuché es correcto. Es. Ahora, ¿pero por qué no lo tienen la pregunta? Porque we have... An auxiliar. That's the auxiliary verb, ¿ok? Very good. Bien, guys. Ustedes son bien inteligentes. Así que vamos a aprender rápido. Ok, vamos. Vamos a hacer otro ejemplo, solo porque sí. Do you like, I don't know, do you like pupusas? Okay. ¿Te gustan las pupusas? Do you like pupusas? Esta es una pregunta que le pueden hacer a alguien que venga de Estados Unidos, miren. Do you like pupusas? Ok. Si le dicen que no, entonces ustedes se dan la vuelta y no vuelven a dirigir la palabra a esa persona en su vida. ¿Ok? Buen consejo. Es cierto. Ok, so, do you like pupusas? Ahora, la última cosa que les voy a enseñar acerca de esto es que cuando yo hago una entonación, y esto se vio en el primer módulo, si ustedes, like, if you were studying the first module or principiante one, so you know this already. Ustedes ya lo saben esto. What is this? Like, cuando yo hago una pregunta cerrada, mi entonación es diferente a una pregunta abierta. ¿Alguien recuerda eso? It's a rising pronunciation. Rising intonation? Yes. Como, do you work here? Do you work here? Okay. No. Does she live close? Do you like pupusas? Okay. Yes, I do. No, I don't. Bien. Bien, gracias ahí. Ahora, quiero que me hagan dos preguntas, así con esta estructura. Creo que lo he explicado y que creo que queda claro. Si no queda claro, vuélvanme a decir, teacher, miren, no le entendí honestamente nada. Yo le vuelvo a explicar. Pero si han entendido, mándenme dos preguntas to hear, like the chat. You have to send the questions to. One using do and one using does. Uno utilizando do y otro das. Diga. Yo sí no entendí muy bien lo del do y el das. El do se utiliza con you, we, they, I, con todos esos pronombres. Y el das solo se utiliza con the third person, la tercera persona, que esto es he, she, it. Como se fija, aquí mi sujeto es she. Por lo tanto, el que utilizo es das. Okay. Yes. Sí, ya, siempre es necesario que vaya a eso cuando es una pregunta. Cuando es una pregunta del presente simple, sí. Ok. Uh-huh. Pues sí, entendido. Gracias. Okay. De nuevo repito, ya saben cuál es el presente simple. Vamos a ver, estoy viendo aquí su respuesta. Study English. Bien. Does she
Yes, I do. I love Chinese food. I love tamales. Especially if they are tamales de elote. I love them. Con quesito. Ya me dio hambre. ¿Alguno de ustedes come? Esto es raro, ¿verdad? Para mientras están ahí, voy a platicarles eso. ¿Alguno de ustedes ha comido tamal de elote con leche? Yes, teacher. Leche de vaca. Yeah. And do you like it? ¿Sí le gusta? Con leche de vaca. Yes. Yes. Yeah, because my dad does that. Mi papá hace eso y hasta le pone una pizquita de sal. Do you walk in the park or do you walk to the park? Okay. Porque si yo pongo do you walk the park, ustedes saben para quién estoy corrigiendo ahí, ¿verdad? La persona que lo hizo. Si yo pongo do you walk the park, estoy diciendo ¿paseas el parque? Yo no saco a pasear el parque. Es como do you walk in the park sería correcto. Does he live? Do you, yes, yes, yes. Esa está correcta. Do you run here? Pero falta el question mark al final. Recuerden, si no lleva el do o no lleva el question mark, no tiene sentido como pregunta. Aunque en algunos casos, y tengo que decirlo, van a escuchar gente que habla informal y sin las reglas gramaticales, van a decir, she don't live here. He don't play soccer, y lo van a decir así, porque ese es un, para no ponerle una raza, ese es un inglés callejero, vamos a decirle, ¿ok? Ese es el inglés callejero donde no conjugan como debe ser. So they will be like, they don't, she don't live here, or something like that. Y con como el retos. Caliche, como el caliche salvadoreño. Yeah, pero más como un tipo gangster, como así bien de malotes y de los barrios aquellos, ¿verdad? Yeah. Niggas. Yo he escuchado esa pronunciación, teacher, en una canción de Rick Astley. She don't want a wild romance. She don't want, yeah. Y en canciones también pasa, en canciones van a encontrar muchas, muchas excepciones gramaticales, y esto es porque el cantante o el grupo lo que quiere es que tenga ritmo, ¿verdad? Entonces, si yo digo she doesn't, lo voy a hacer más largo, pero she don't suena rápido, ¿verdad? Entonces, como para que rime. Sí, eso es una muy buena observación. Roberto creo que la hizo, ¿verdad? También en la música. Guys, la palabra que dijeron antes, no vi quién la dijo, pero no la digan, nunca la digan. Yo viví en Estados Unidos un año y sí, como que ya aprendí que es fuerte decirla, ¿ok? ¿Cuál, teacher? No la puedo decir yo. Es una palabra despectiva para referirse a una persona de color, ¿ok? No la vamos a meter presa, teacher. No, 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 espero yo que no. No, pero es ofensivo. Ok, ok, but don't say it. Solo eso, solo les doy el consejo. Bien, guys, vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es cómo dar las respuestas. Bah, aquí solo les voy a decir esto de nuevo. Tenemos un cuadro que nos explica de nuevo. Do, do. Miren, para que me preguntaba, ¿cuándo uso does? Claro, usa does. Vamos a hacer aquí grande esto para que sea mejor. I use does cuando estoy hablando de he, she, it, ¿ok? Y los demás con I, you, we, they, utilizamos do. Uh-huh. Entonces, yo puedo tener una oración completa al decir esto. Una pregunta. Do you work? Do you work? ¿Trabajas? Y bien, como en español es bien simple. ¿Trabajas? Una sola palabra. Sí. ¿Por qué? En español tenemos el sujeto que ya le llamábamos sujeto. Tácito. Tácito, ok. Que está implícito tácito. Por mi verbo, ¿cuál es? O yes. Implícito, exacto. Do you work? Ahora, si me refiero a esto, does he study? Does he eat? Ok, does she think? Ok,
do. De nuevo, lo conjugo con cualquiera de otros estos. La cosa es que cualquiera de estos puede tener sentido si ustedes lo van uniendo. Puedo unir aquí, do I study. Puedo unir acá, does she work. Puedo unir en este otro, do they eat. ¿Ok? No importa. Como una así, mientras tenga coherencia mi auxiliar con mi subject, que es mi sujeto, ¿verdad? So, voy a pasar a la siguiente slide. ¿O quieren ver esto todavía? ¿O puedo cambiar? Miren, el inglés se aprende a querer. Yo lo odiaba. A los 2 años, yo estudié inglés por 5 años, 6 años de mi vida. Al segundo año yo lo odiaba, lo detestaba, tenía pesadillas en inglés, me levantaba y escribía palabras que veía rodando en mi cabeza. Era como que el inglés ya estaba entrando y mi sistema no lo procesaba. Pero después uno aprende a quererlo. De hecho, tiene palabras que en español no tiene y viceversa, ¿verdad? Pero es muy, muy útil utilizar esas palabras. Muy útil. Como realize. Esa palabra me encanta porque es como darte cuenta de, o darse cuenta de, realize. Como, do you realize it? ¿Te das cuenta de eso? Con una palabra, realize. Ok, pasamos a la siguiente y en la siguiente voy a enseñar cómo responder. Ok, o bueno, voy a enseñar en esta misma, ¿por qué no? Yo puedo. Ok. Vamos a poner acá los ejemplos para que ustedes vean cómo contestar. Sencillo, ¿cómo contestar? Como cualquier pregunta cerrada, solo puedo contestarla con 2 opciones, que son, guys, a ver si me ayudan. Yes or no. Yes or no. Yes or no. Pero de una forma más compleja, ¿verdad? No, no más compleja, más completa, llamémosle. Si yo hago la pregunta, do you work? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Yo le digo, hey, do you work? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Contesto con sujeto. No voy a decir you de nuevo porque me están preguntando a mí. Claro que me refiero a mí en la respuesta. Yes, I. Y con el auxiliar do. Sí, yo lo hago. Right? Luego vamos con el siguiente. Deme un segundito. ¿Por qué no me da espacio? Whatever. Ok, siguiente. Vamos a hacer la pregunta que sea, does she study. Does she study? La respuesta sería. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Correcto. Esa es la forma afirmativa para responder. ¿Ok? A ver. Vamos a dejar afirmativo para que se vea bonito esto. Uy, lo eliminé. Ahí está. Va, este es afirmativo. This is like an affirmative way to do it. Now we're going to go with the negative one. Vamos con la negativa. Ok. So la negativa sería, do they eat? Esa es la pregunta. Pensemos que esa es la pregunta. Do they eat? La respuesta negativa sería, no. No, they don't. No, they don't. They don't. Ok. No. Como el negativo que yo utilizo para negar, ¿verdad? Don't. Valga la redundancia. Mil disculpas, ¿verdad? No, they don't. Bien. Ahora, acá, yo voy con la tercera persona. Does he go? Does they buy it? Does he go? Pensemos. La negativa sería no. No, he doesn't. No, he doesn't. Porque estamos hablando de una tercera persona. ¿Qué hice mal? Nada. Él me lo estaba tomando mal, pero no era malo. Ok. Bien. Entonces, así de sencillo es esto, guys. Para ustedes tiene que tener sentido esto. El inglés es mucho del sentido. Tiene que tener coherencia. Mi auxiliar, mi verbo con mi sujeto. Eso es todo. Si yo tengo eso, voy bien. Y no hay que conjugar mucho. Ahora. Vamos con este. Miren. Bueno, pero para empezar. Sí, si nos queda tiempo, tengo una actividad que les traje desde el primer día, pero como nunca he tenido tiempo, no he podido realizarla. Guys, se me va a ir la hora y yo no he tomado ninguna captura de ustedes así bien bonitos. ¿Ok? Espérenme, voy a abrir aquí para poder hacer la primera de la noche. Ok, ok, espérenme. A ver, pongan cara de Facebook todos. Camaritas encendidas.
Ahorita vamos a poner camaritas encendidas, please. Ok, vamos. Uno, one, two, three. Ok, caritas de Facebook. No de Dewey, porque miren, ay no, la tomé mal. Perdón, 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 me estoy acostumbrando todavía. Tienen que aparecer los nombres de ustedes a este lado. Participantes. Y el chat tengo que cerrarlo. Ahí está, ahí está. Ahora sí, pongan camaritas ahí encendidas, voy con la captura. One, two, a ver, Adrián me sale allá por otro lado. Adrián, no me parece camarita, vamos. Bueno, voy a tomarla. One, two, three. Ay, ya se me movieron todos. Espérense. Ay, este zoom. Ahí voy. One, two, three. Hasta yo quedo sonriendo porque si no quedo diciendo three. Duele la boca de tener la sonrisa fingida. Bueno, pues, o sea, mi deber es hacerlos reír primero antes de tomar la captura para que no les duela. Bien, 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 ya la tengo. Bien, gracias, guys. Thank you very much. So voy a explicar la siguiente parte. Ok, voy aquí. So, these are closed questions. Preguntas cerradas that are either answered with a yes or no. There's no more like... No hay más explicación en eso. Just like you have the yes or no. But now, if I want an answer to a more open question, si quiero la respuesta a una pregunta más abierta como, yeah, do you work? Yes. Simple, ahí se muere. Do you work? Yes. ¿Trabajas? Do you work? Sí. Yes, I do. Pero no le estoy preguntando dónde trabaja, ni cuándo, desde cuándo, nada, ¿verdad? Ahora, si quiero hacer la pregunta específica, ¿dónde, cuándo, por qué y todo eso? Si quiero preguntar, ¿por qué trabajas? Why do you work? Porque necesito el dinero, ¿verdad? Usted tiene que hacer la pregunta con una double H primero. Sí. ¿Qué es esto? Double H. ¿Conocen ustedes cuáles son las double H words? Lo vieron en el primer módulo. Lo digo porque vengo de enseñar ese módulo. Yes. Why? Where, when, where, what, how. Correct. Bien, bien. Me siento orgulloso de ustedes. Bien. So, guys, vamos a hacer eso para que ustedes lo vean. La double H word es la que me ayuda a ser bien específico o más abierta en lo que yo quiero saber. ¿Ok? So, voy a hacer un ejemplo. Esta es una cerrada, ¿verdad? Do you work? Como veníamos de allá, en la slide anterior de ver esto. Do you work? Pero yo quiero saber a dónde trabaja esta persona. ¿Dónde? So, ¿cómo pregunto dónde? Where do you work? Where do you work? Correct. Where do you work? And in here, la respuesta ya sería amplia, ¿verdad? No sería, where do you work? Y la persona responde, yes, I do. Where do you no, usted work? Se queda como, yes, you do what? What? Te pregunté qué dónde, ¿verdad? What? Where do you work? Y la persona, yes, I do. Como, hey, mira, ¿y dónde trabajas? Sí. Usted como, sí, ¿qué? What happened? What happened? Ajá, ¿verdad? Una respuesta más compleja. Where do you work? Vamos con otra. Hagamos otro ejemplo. Con, ¿cuál? Ayúdenme ustedes. What? What? Do you what? Eat? Pongámosle in the morning. ¿Qué comes por las mañanas? What do you eat in the morning? Oh, I have, I don't know, a cereal for breakfast. I have eggs for breakfast. I have, I don't know, nothing for breakfast. Nada, chuletas de aire, dicen, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿No me quieren participar? Where do you live? Ok, yes. Esa era de una de las que esperaba que hicieran. Es una bien frecuente. Where do you live? Ok, es una muy frecuente esa pregunta, de hecho. Where do you live? How do you work? How do you work? ¿Cómo trabajas? Maybe. How do you work? ¿Cómo trabajas? Yo trabajo bien, ¿y usted? Supongo que trabajo bien. Y okay, vamos a ver el chat. How old are you?
Oh, pero esta no dice el do, no lleva el do, no cumple ese entonces. How old are you? Es un presente simple, sí, pero es un presente simple del verbo to be. Y ahorita estamos viendo el de los demás verbos. Pero sí, es un buen ejemplo para el presente simple del verbo to be. Ok, ahora van a mandarme al chat un ejemplo de estas así cerradas, pero me van a mandar la misma ya con una double-edged word. ¿Ok? ¿Me comprenden? Como que me van a mandar primero, voy a hacer el ejemplo yo para que ustedes lo hagan. Me van a mandar primero, do you, do you study English? Va, este es mi ejemplo, ¿verdad? Do you study English? Ahora quiero hacerla más compleja y yo digo, why do you study English? ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Que tenga sentido, porque hay unas que no tienen, que pueden ser así, pero que no tienen sentido con la double H. Así que tenga sentido. Do you study English? Why do you study English? ¿Ok? Eso es lo que manden ahorita. Un ejemplo de eso. Me gusta esa. Why do you live in El Salvador? Pero que sea porque le gusta y no porque no tienen opción de salir. No, miren, no hay, bueno, yo qué sé qué decirles. No tengo muchos años de experiencia viviendo, pero no es lo mismo vivir en su país que vivir en otro. Nunca. O sea, no tiene los mismos derechos, no se ve de la misma forma. Bonito, la experiencia es preciosa, pero nada como el país de uno. Se me ocurren unas respuestas bien graciosas a lo que están mandando. Dice, why do you run in the park? Porque me vienen siguiendo desde allá de aquella cuadra, por eso voy corriendo aquí en el parque. Do you, what? Esta sí no la entendí. A ver, tengo unas preguntas. Tal vez no me expliqué súper bien, pero no todas las que son con do tienen sentido con why or when or what. Por ejemplo, si digo do you live here? Ok, yo pregunto do you live here? Y pues estoy preguntando, ¿vives aquí, verdad? Pero si yo hago esa pregunta y escribo where do you live here, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Como que yo pregunte, ¿dónde tú vives aquí? ¿Tú vives aquí? Sí. ¿Dónde tú vives aquí? Pues allá en mi cuarto, ahí vivo todo el tiempo, right? No, entonces tiene que ser con sentido. Ok, si no tiene sentido decir, where do you live here? Esa la podría cambiar y escribirla como, where do you live? Sin el here, ok? Tiene que ser un poco, si yo digo, por ejemplo, Do you work in San Salvador? ¿Ok? No puedo decir, what do you work in San Salvador? ¿Qué trabajas? O sea, no. ¿Ok? What do you work in San Salvador? No. Si tienen que buscar que su oración tenga sentido. Hay unas que no estoy viendo mucho el sentido ahí, así que ahí voy. Bien, voy a pasar a lo siguiente. A ver, voy a tomar otra captura porque ahorita veo que se ven bien bonitos, así que voy a tomarles otra captura. Solo voy a guardar la primera porque peligroso. Un segundo, ahora sí, camaritas encendidas. Voy a la cuenta de la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Ahí está. Ok, so vamos a pegar de nuevo aquí.
Excelente, qué bonito se ven. Qué bonitas se ven. Nada más que algunos cerraron los ojos por el flash, creo yo que fue. Ok. Vamos a pasar. Miren, disculpen. Realmente les pido perdón por los chistes malos. O sea, yo no sé, tengo una obsesión con eso. Perdón. Así es mi clase. Lo siento. Bien, voy a lo siguiente aquí. Ok, so tenemos el mismo cuadro de ahí arriba, pero tenemos con las double H words. Ok, voy a explicar algunas de ellas. La primera que tenemos es who, quién, what, qué, when, dónde, where, no, perdense, when es cuándo, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, how often, es cada cuánto o con qué frecuencia, es cuando utilizan esas dos juntas, es como cada cuánto o qué frecuencia es esto. How much, cuánto, de cantidad, ¿ok? So, for example, it will be, un ejemplo bueno para esto sería como, how much do you eat? How much do you eat? O I eat a little, o I eat a lot. Eat como poquito, como bastante, ¿verdad? Luego él sería una buena con how often, it will be like, how often do you eat pizza? How often do you eat pizza? Y agregamos una palabra al final que es un complemento para mí. Muy bien, Miriam. Entonces yo digo, how often do you eat pizza? ¿Verdad? Y agrego el question mark al final. ¿Bien? A ver, solo voy a explicar algo rápido porque me ha pasado con otros grupos y creo que ya lo expliqué con grupos anteriores. Yo digo pizza porque la palabra, la forma correcta de pronunciarlo es pizza. ¿Ok? Si ustedes dicen, es que hay una Z ahí, en realidad es una palabra italiana, que es como el mozzarella, dos Z juntas suenan a pizza. ¿Ok? Solo lo explico porque ya me han dicho, uno, teacher, qué feo dice pizza usted. No. ¿Ok? Bien. Aparte que soy de Oriente, si ya me escucharon el acento. Voy siguiente aquí. Ah, podría tener otro sentido con how. How do you study? ¿Cómo estudias? How do you study? Oh, I study on Zoom. O yo estudio por internet, estudio en Zoom. Así es como estudio. Otra podríamos hacer, why? Why does he live here? Agregándole un complemento más. Why does he live here? ¿Por qué él vive aquí? Where do we study? Where do we study? Oh, we study at home with inglés corporativo, sería este caso, ¿verdad? Estudiamos en casa, pero con inglés corporativo. When? When do they? Miren, tiene que tener sentido, repito, porque si yo digo, when do they live? ¿Cuándo ellos viven? Pues la oración es como, sí está gramaticalmente correcta, pero pragmaticalmente correcta no. O sea, no tiene sentido. When do they eat? Esa sí tiene sentido. When do they eat? Teacher, también when do they work? When do they work? Yes, that's a good one. ¿Cuándo trabajan ellos, verdad? In the morning, at night, noon, right? Bien, very good. What does she like? Por fin puedo utilizar uno con eso. What does she like? ¿Y qué le gusta? ¿Verdad? What does she like? Who do you live with? With. Ese with al final significa con. Entonces es como que yo le pregunte ¿con quién vives? Y en lugar de poner el con al inicio de la pregunta, lo pongo al final. Who do you live with? Esa sería. Who do you live with? ¿Ok? Ahora, las respuestas, the answers for these questions that are open questions are open answers, right? No van a decir yes or no, sino que si yo tengo una como where do you work, okay? This is my question. A ver, letra muy chiquita y si están en el teléfono no me van a ver nada. Ahí está.
Ok, tenemos acá. Ok. Where do you work? ¿Cómo sería la respuesta aquí? ¿Sería yes, no, o sería? I work in Pizza Hut. Oh, I work in Pizza Hut. Y la otra opción que dijeron es my house. Ok. No hay nada aquí porque tiene sentido. Ok, I work at Pizza Hut. In Pizza Hut, at Pizza Hut. Yo diría más at porque es como un lugar específico. Ok. Vamos a la siguiente. Why do you study English? Ahora sí, este tipo de preguntas de why do you study English tiene una forma específica para responder. A ver cuál es. Because. Correct, correct. Because I work in a call center. Because I like English. Oh, because I like English, ¿verdad? Very good. Because I like English. Si ustedes trabajan en un call center, teacher, les respeto. Teacher. ¿Mm? Teacher, y en esa no se podría repetir why I work in a call center. Ah, ok, perfecto. Gracias por esa pregunta, es muy buena y yo no la estaba explicando. Esto es porque con tilde, no tengo la tilde en esta máquina, esperen un momento. Voy a ver si me da la tilde. Aquí. Ay, no, no me la dio. ¿Qué? Ahí está, ahí está. ¿Por qué? This, ay, tengo que cambiar el teclado, no. Deme un segundo. Ok, ¿por qué? This is like a question. ¿Por qué? En español, de hecho, nosotros no podríamos preguntar por qué así, sin tilde y unido o así, ¿verdad? Esto es una pregunta. Ahora, para dar una respuesta, este because literalmente es, ¿qué? Así, sin tilde. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque yo quiero esto, porque yo quiero el otro. ¿Por qué estudias ahí? ¿Por qué trabajas? Es diferente, ¿verdad? So, eso los acentos, como que el lenguaje nos costó, ¿verdad? Yo siempre digo que para aprender inglés hay que aprender primero bien español, pues porque tenemos que entender este tipo de cosas. Pero les entiendo porque a mí me ha pasado. Yo odiaba lenguaje con mi alma. Y ahora enseño el lenguaje en otro idioma. Ok, bien, guys. ¿Qué quiero que hagan ustedes en este momento? Escriban una pregunta como esta, abierta, y me dan una respuesta que tenga sentido con la pregunta que han hecho. Pero siempre lo enviamos aquí al chat. Sí, correcto. Me hizo falta ahí recalcar eso. Yes. Ahí queda registrado en el chat. So please, ayúdenme con eso. Para que yo pueda comprobar cómo han trabajado. Dos. Bueno, lo que están haciendo ustedes es eso. Voy a pasar la última asistencia. Ok. Ok. Adrián Ernesto Weiler Cuellar. ¿Ya no está Adrián? Presente. Ok. Bien. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Emanuel Fernando Torres Juárez. ¿Sigue por aquí, Emanuel?
No, ya no está. Ok. Evelyn, Carolina, Saracay, Avilés. Present. Evelyn, Joana, Gómez, Flores. Present. Evelyn, Mariela, Romero, Guzmán. Present. Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Gerson Rubén Pérez Márquez. ¿Ya no está Gerson? Present, present, teacher. Sorry. Okay. Tenemos a Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Excellent. Jorge Alberto Julio Enríquez. Present, teacher. Juan Carlos Estrada. Present. María René Salazar Gil. Present. María Ivonne Cabezas Miranda. Miriam, teacher. Miriam, Miriam, Miriam. Siempre me equivoco, es que lo reo rápido. Miriam, perdóneme. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Roberto Antonio Morales Hernández. Present, teacher. Roberto Carlos Betancourt. Present, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present, teacher. Ahí está. Okay. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present, teacher. Brandy Natalie Salazar Guadrón. ¿No? Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Maday Flores, Maday, ven lo que digo. Jocelyn Maday Flores Coca. Present. A disculpar que mi dislexia me hace confundir letras. Andrea Michelle Argueta García. Present, teacher. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Okay. Oscar Salvador Arias Palacios. Present, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present, teacher. Bien. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present, teacher. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. ¿Ya no está Mario Enrique? Ok. Talía Verónica Benítez Estrada. El audio está... Present, teacher. Ok, excelente, ahí estamos bien. Yo la escuchaba que decía, bueno, la veía que decía, pero no escuchaba el present. Ok, very good. Estoy viendo aquí. Presente, teacher, se me ha ido el inter. Mario Enrique. Ok, Mario. Ah, ok, ahí está, perfecto. Justo acabo de llamar su nombre. Bien. Bien. Estoy leyendo aquí sus ejemplos. Where do you live? I live in El Salvador. What do you study? Study medicine. Where does Roberto work? Roberto works. Iba bien el ejemplo. Pero works, ¿verdad? Esa es al final. Uh-huh. I live in San Salvador City. Where do you go to the gym? I go to Gym Planet or Planet Gym. Where do you study? Study in the house. January. Ya. Se escribe se pronuncia January, pero se escribe January, ¿verdad? Importante pronunciación con lo que dice, ¿ok? Estoy viendo, how often do you wash your clothes? Bien. Miren, le voy a mostrar algo para la siguiente clase, que es mañana, es la última de esta semana. ¿Pueden creer que se nos pasó ya la semana? Yo siento que se pasó rápido la semana de clases. Si ustedes sintieron una eternidad, díganme, no, teacher, no me gusta. Honestamente, por la beca estoy aquí. Introductions, ¿ok? So, no tuvimos la oportunidad los primeros días porque siento que corrí un poquito con algunas cosas,
y ya me estoy acoplando y me siento más cómoda con ustedes. No sé si lo han notado, me siento más cómoda enseñándoles el día de hoy. Entonces, para la siguiente clase necesito esto, para que ya vengan ready. We're going to talk about introductions. Quiero conocerles, porque así solo diciendo los nombres no siento que construya una relación significativa con ustedes. Que me gusta a la hora de estar con mis alumnos porque significa que puedo entenderles o ya, no sé, le llamo por sus nombres y van a ver cómo es que, a lo que me refiero. Entonces quiero que ustedes digan, hello, my name is, easy. Si quieren decir su edad, digan su edad. Si no quieren decirla, yo lo respeto. Y pueden decir otro dato de ustedes. No se sientan comprometidos o comprometidas a hacer esto. Siguiente dice, esto sí lo quiero escuchar. Así que por eso se los dejo para que lo piensen y lo hagan. My goal for the new year is to... ¿Cuál es mi meta para este año nuevo? ¿Ok? It's not to have COVID. Que no me dé el COVID. Esa es mi meta principal, teacher. Y si me dicen esa, miren, yo se las respeto porque es la más importante. Yo casi la logro el año pasado. Casi. Pero llegué al final de año y dijo el COVID. ¿Saben qué? Sí voy a llegar. Así que estamos con eso. Vamos a ver si quieren sus metas para este año. Ok, guys, lo voy a dejar porque tengo que ir corriendo a la otra clase. Y traigan eso listo para mañana. Yes. Good night, everyone. Dígame, María. Una consulta. Las clases solo son de lunes a jueves, no son de lunes a viernes. Correcto, lunes a jueves. Ah, ok. En el correo a mí me había llegado que era de lunes a viernes. Por eso pregunto. Ah, sí, pero son de lunes a jueves. Este horario es de lunes a jueves. Okay. Muchas gracias. Good night. You're welcome. Bye-bye. Have a good night, everyone. Bye-bye.